La madrugada del día jueves, cuatro borrachos empistolados presuntamente militares activaron sus armas de fuego después de no ser atendidos por los músicos del mercado Garibaldi en el Alto de la ciudad de Puebla. Los sujetos exigían escuchar música norteña exclusivamente, sin embargo el servicio ya había terminado, acto que los molestó y causó que activaran sus armas efectuando más de 10 disparos, dejando a uno de los músicos lesionados. Los hechos se dieron poco antes de las 4 de la madrugada de este jueves, como se había dicho, cuando cuatro hombres arribaron al lugar antes mencionado y, según datos aportados a esta redacción por algunos testigos, los sujetos exigieron que los atendieran, pidiendo escuchar a un grupo de música norteña. Al momento de informarles que ya no había servicio, los empistolados se molestaron, accionando las armas de fuego que traían, forzando las cortinas del lugar para ingresar al mercado. Una de las balas alcanzó a uno de los músicos de nombre Manuel, a quien lesionaron en una pierna y el cual pedía apoyo de sus compañeros al verse agredido. Los sujetos arribaron en una camioneta tipo Jeep Patriot con placas 956XGX del Distrito Federal. Según testigos, los sujetos tenían cortes tipo militar, además de que en el momento de efectuar los disparos, los hombres decían que eran muy poderosos e influyentes. El músico lesionado fue llevado de inmediato a las instalaciones de la Cruz Roja a bordo de una patrulla de la Policía Estatal para que recibiera la atención médica correspondiente. Por otro lado, una de las ambulancias de la misma corporación arribó a la zona del mercado, en donde paramédicos atendieron a varias personas que presentaban crisis nerviosa después de lo ocurrido. De ahí se desató una persecución, en donde se aseguraron a tres personas. Los tres hombres y la camioneta asegurada fueron llevados a las instalaciones de la Policía Estatal. Hasta el momento se desconoce si se logró asegurar las armas que utilizaron en los hechos. Trascendió que los detenidos responden a los nombres de Juan Manuel Campos Rodríguez, de 25 años de edad, Alfredo Sosa González, de 22, supuestamente militares activos. Una tercera persona sería un desertor de nombre José Arturo Gutiérrez Reyes, de 21 años. Las diligencias ya están por parte de la PGJ del Estado de Puebla para tratar de dar con el cuarto responsable y hacerlos pagar por el delito que cometieron. Para Puntual informó Ricardo Marín.